Bienvenidos mis amigos a un nuevo video de ¿Quién es Wilfredo Ramos? Un uruguayo acá en Rusia. Hoy se juega la final del campeonato ruso. Campeonato ruso que se juega acá en Krasnodar. Krasnodar frente a Ural. Esperemos ganar hoy el Krasnodar. Tenemos los locales de souvenir de acá del club Krasnodar. Todo merchandising tiene acá. Pasiva. Esto de a poquito se está llenando de a poquito. Tenemos la policía también acá de seguridad. Y está hermosa la tarde, 24 grados hoy. Y le quería decir también que es la primera vez que Krasnodar llega a la final del campeonato ruso acá. Tiene 13 años nada más solamente este cuadro acá en Rusia. Pero ha llegado por primera vez a la final. Por lo tanto, esperemos hoy que vaya a estar el estadio lleno. Bueno, mis amigos, tenemos la entrada. La hemos pagado 500 rublos. Más o menos son 7 dólares. Más o menos 7 dólares. Tenemos la entrada, tenemos nuestro club. Y ya tenemos la escalera, el número de asiento y de butaca. Y bueno, nos iremos para adentro. Bueno, nos hacen pasar por el molinete también. Tenemos que pasar el molinete. Y antes que no tienen que revisar. Así va. Tenemos el molinete acá. Tenemos que poner el código. Y pronto. Espacio. Hemos pasado. Y de a poquito vamos entrando al estadio hermoso que ha construido el Club Social y Deportivo Krasnodar. Y ya ven los vendedores acá también de hot dogs. Te venden pancho, te venden bebida acá afuera también antes de entrar. Después vas a tener modelos acá que están, son de la empresa Fonbec. Mira, la gente hace acá, bueno, ahí tenemos las señoritas, son estas de rojo, son promotoras de Fonbec, que es el que auspicia el campeonato ruso. Y son de las apuestas de fútbol que están acá. Una para ustedes pueden apostar acá mismo con estas muchachas, y son promotoras del juego de apuestas. Y la gente sigue viniendo. Acá tenemos la sala VIP, que quiere decir que cada uno tiene su palco oficial. Y tenés que entrar ahí con un código. Por lo tanto, vamos a tratar de filmar a la gente y las azafatas que te hacen la bienvenida acá al estadio. Nuestro pasillo es 211, así que por lo tanto ya estamos acá en la entrada de la tribuna. Miren lo que es esto. Es un estadio mundialista, es esto. Tiene la capacidad de 45.000 personas. 211. Antes de entrar a la tribuna, ustedes tienen acá también un tipo balcón. Que en el entretiempo todo el mundo sale acá a comprar la bebida, porque hay varios puestos de bebida. Miren lo que es la vista de acá, de nuestra ciudad de Krasnodar. Hermoso. Y ahí donde tenemos los puestos de bebida, que ya la gente, antes de empezar el partido, ya está tomando acá. Acá podés comprar Coca-Cola, podés comprar viva, cerveza, pop, hamburguesa, pancho, tienen de todo acá. Y acá están los famosos hinchadas, ¿sí? Se visten acá los bulls. ¿Saben por qué se visten de toro? Porque el símbolo de la camiseta de Krasnodar es un toro. Como todo uruguayo, vamos a tomar una cerveza antes de empezar el partido. Vamos a esperar nuestro turno acá. ¿A ti un piba? No, piba solo. ¿Piba y все? Да. ¿Оплата наличными картой?
hemos comprado una cerveza por 300 rublos. Serían más o menos 150 pesos medio litro de cerveza. Bueno, mis amigos, hemos probado la cerveza bien fría. La verdad que está muy, pero muy, muy buena. Bueno, ahora es hora de dónde, de irnos para dónde. Para la tribuna. Nos vamos. Quiero sentarnos y justo el cuadro de Krasnodar ya ha salido a precalentamiento acá en la cancha. Y de a poquito se está llenando el estadio. Ah, le quería que acá el que transmite el canal oficial acá de Rusia se llama Match TV. Estos son los camarógrafos acá de la cancha. Match TV, si ustedes lo buscan por internet, es el canal oficial del deporte de acá de Rusia. Están haciendo la presentación del cuadro en toda la pantalla. Ramírez, el ecuatoriano que juega acá en Krasnodar. Sergei Petro es un ruso con el número 14. Y este es Córdoba, es colombiano. Córdoba, el goleador colombiano que hay acá en Granada. Bueno, salió a la cancha. Vamos, Krasnodar, vamos. Terminamos primer tiempo y 1-1 hemos terminado. Bueno, vamos a tomar algo para la garganta porque nos falta el segundo tiempo. Estamos en el entretiempo y miren lo que es esto de gente. Hay como 30.000, todavía no sabemos bien la cantidad de personas. Ahora lo dicen cuando empieza el segundo tiempo, lo dicen las personas acá. Miren lo que es la vista de la noche de Ciudad de Krasnodar. La gente sale a fumar ahí. Qué hermosa la noche. Se vino la ola. Han juntado 7 millones de rublos. Más de 28.000 entradas vendidas. Bueno, vamos ganando 2-1 a los 90, penal a favor de Krasnodar. Así que por lo tanto, si ganamos, hay 6 minutos más adicionales. Por favor, hacelo. Por favor.
Del proyecto. Ay, bar. Y no puede haber penal, capaz. No te puedo creer. Que comentarle, aparte que ganamos el partido, miren lo que me han regalado la hinchada de tanto gritar acá, un español más acá hablando en español adentro de los rusos, y nos hemos ganado un premio. Ha terminado el partido 2-1, hemos ganado con el gol del colombiano Córdoba a los 70 minutos, justo lo están entrevistando ahí para los canales. Viva Colombia, viva Latinoamérica, que todavía tenemos grandes jugadores en Latinoamérica y todavía venimos acá a Rusia a demostrarlo. ¡Viva Latinoamérica!